vuelta a clases junto a la zona escolar de Multihogar. Todo lo que buscas en uniformes, calzado, mochilas y útiles escolares de las mejores marcas a precios de locura. No olvides de usar tu Multicard. Siempre más. HSI atiende ahora en su nueva dirección, calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez. Venta de materiales eléctricos de uso industrial y domiciliario, elementos de iluminación, venta de transformadores y equipos compactos de medida. HSI en su nueva dirección, calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez. Y HSI Express en Camilo Enríquez, esquina Yungay. Buses Germán, transporte de personal para empresas e instituciones. Buses de turismo, trasladamos a todas las sedes de Curicó Unido por todas las ciudades y estadios del país. Buses Germán, comodidad, atención y seguridad. Visítanos en Edificio La Merced, oficina 205 en Curicó, o contáctenos al 318630. Buses Germán, junto a Curicó Unido, recorriendo todo Chile. Botillería Alameda. Si compra en la Alameda, no camine de más y hágalo en Botillería Alameda. Variedad de productos y precios para todos los requerimientos. Vinos, bebidas, licores. Amplio local en la esquina de Buen Pastor con la Alameda. Mire nuestro cartel. Somos Botillería Alameda. Leonardo Zamora, Curicó Unido al Corazón, te saluda. Primeras horas en la ciudad, ¿cómo te has sentido con el plantel, con el grupo? Leo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, la verdad que es muy agradable llegar a una institución donde se están haciendo las cosas bien, que están muy organizados. Además, el hecho de que yo conocía a muchos de los jugadores que están acá, me tocó compartir camarín con ellos antes, hace todo mucho más fácil, así que estamos muy contentos de haber podido llegar acá y empezar esta nueva etapa. ¿A quién conocías? He jugado con Ariel Pereira, con Romero, con el Pato, Mazábal en Católica, en Cadete, compartimos un tiempo. Y con el Chino Galvez el año pasado en Rangers también. ¿Tú naciste futbolísticamente en Católica? ¿Debutaste en la UCI? ¿Cómo fue tu trayectoria? Yo hice Cadete en Católica como 3 años y después los últimos 2 años de Cadete lo hice en la U. Y ahí debuté en la U. Oye, ¿jugaste en Temuco, en Everton? ¿De ahí te fuiste a Estados Unidos? ¿Cómo sí. fue esa experiencia? Sí, estuve en Temuco, Everton me compró, después estuve 4 años y después estuve en Estados Unidos 3 años. Linda experiencia, la verdad que muy buena. Para la vida familiar, para el desarrollo, en lo deportivo también fue súper bueno y nada, contento, fue una linda experiencia. Después ahí volvimos ya a Chile, a Chillán en el 2007. ¿En Estados Unidos experiencia más grata que la de Egipto? Absolutamente. Es que son situaciones totalmente diferentes. En Egipto la pasamos mal, pues estuvo complicada la situación como país, ya de entrada no era un país fácil para vivir, en lo familiar sobre todo, así que no fue muy grato, la verdad. Sí, leíamos por ahí de que incluso tuviste que superar conflicto bélico, armado, cruzar ciudades en conflicto pleno. Sí, fue complicado, pues estalló la revolución ahí en Egipto, nosotros con la familia en el medio de todo, con toque de queda, y de ahí la embajada chilena nos evacuó a Jordania, estuvimos 2 semanas en Jordania antes de volver a entrenar y finiquitar todo para poder venir. Leo, ¿cómo se da esto de Curicó? Se da porque cuando yo estaba tratando de finiquitar en Egipto, había un par de posibilidades para venir a Chile, había un equipo de primero, uno de segunda, que habían posibilidades, y me contactó un representante que sabía que había pasado acá problema con el otro arquero que había antes, andaban buscando, y me dijo si me interesaba, pues de ahí hablaron con el profesor y él dio el visto bueno para yo poder venir. ¿Y qué sabes tú de Curicó? ¿Cuál es tu percepción del club? Bueno, yo lo conozco muy bien, yo tengo muy buena referencia de personas que han trabajado acá y
siempre he sabido que están trabajando de forma muy seria, que tienen aspiraciones importantes, han invertido en el club, que es súper importante, están dándole cabida a los jóvenes y preocupados de un complejo que está muy lindo, además ahora con el... ¿Qué te parece, disculpa, justamente este complejo que donde tú entrenas a diario? Es una situación espectacular para el jugador. Uno siempre espera llegar a un club que tenga este tipo de instalaciones y tener un lugar donde trabajar tranquilo y donde poder concentrarse en lo que son los partidos. Así que es muy, muy buenas instalaciones y para uno lo hace todo mucho más fácil. ¿El estadio, me decías, ya lo conociste? Sí, el estadio lo conocí, la verdad que quedó muy lindo. Y también sé que acá la hinchada, la gente, es algo súper importante para los jugadores. Uno viene acá y sabe que siempre va a estar apoyado por la gente. Hoy día estamos con una situación un poco más complicada por el tema de los resultados, pero sabemos que ganando un par de partidos vuelve toda la normalidad y la gente va a seguir con nosotros, que es súper, súper importante. ¿Cómo te definirías como arquero, Lucho, en base a estos ya varios años de trayectoria? ¿Cuáles son tus potencialidades principales? Yo creo que a esta altura ya, después de haber estado por 15 años en primera división o en el fútbol profesional, uno lo que puede aportar es experiencia, tranquilidad, el manejo de situaciones en los partidos. Yo creo que es lo que a uno más lo caracteriza. Yo después, como arquero, bueno, tengo características de ser un arquero muy sobrio. Trabajo mucho durante la semana porque me gusta estar siempre bien preparado y nada, en ese sentido, cuando me toque jugar, espero demostrarlo todo y así aportar desde adentro para que el equipo empiece a ganar y empecemos a subir en la tabla. ¿Viene en condiciones de poder jugar cuando Toro lo requiera? Sí, absolutamente. Yo hasta el martes pasado entrené en cancha en Egipto y después, cuando llegué a Santiago el viernes pasado, estuve entrenando en gimnasio y corriendo en cancha por 5 días antes de caer a las manos de Lucho Corbalán, que empezamos a hacer trabajo de arco de nuevo. Llevamos 3 días trabajando muy fuerte y la verdad me siento muy bien. ¿Podría estar quizás en Temuco la próxima semana? Esperemos, hasta ayer no había llegado el pase a la NFP, pero me decían que ya estaba pedido y debería llegar durante la semana, así que si ya está el pase, estamos ya a disposición del profe y él después decidirá. Yo tengo muchísimas ganas de empezar lo antes posible. Leo, que sea una buena estadía en Curicó y ojalá se logre el objetivo del ascenso este año, que es lo que quiere todo el hincha del Curi. Bueno, muchas gracias, que no les quede duda que vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, todo el esfuerzo que podamos para poder lograrlo, es lo que nos trazamos todos cuando vinimos acá. Así que muchas gracias a todos y saludos a todos los curicanos. De vuelta a clases junto a la zona escolar de Multihogar. Todo lo que buscas en uniformes, calzado, mochilas y útiles escolares de las mejores marcas a precios de locura. No olvides de usar tu Multicard. Siempre más. HSI atiende ahora en su nueva dirección, calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez. Venta de materiales eléctricos de uso industrial y domiciliario, elementos de iluminación, venta de transformadores y equipos compactos de medida. HSI en su nueva dirección, calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez. Y HSI Express en Camilo Enríquez, esquina Yungay. Buses Germán, transporte de personal para empresas e instituciones, buses de turismo. Trasladamos a todas las series de Curicó Unido por todas las ciudades y estadios del país. Buses Germán, comodidad, atención y seguridad. Visítanos en Edificio La Merced, oficina 205 en Curicó o contáctenos al 318630. Buses Germán, junto a Curicó Unido, recorriendo todo Chile. Botillería Alameda. Si compra en la Alameda, no camine de más y hágalo en Botillería Alameda. Variedad de productos y precios para todos los requerimientos. Vinos, bebidas, licores. Amplio local en la esquina de Buen Pastor con la Alameda. Mire nuestro cartel. Somos Botillería Alameda.